Ah, ¿y ustedes qué? ¿A qué madrugaron tanto? Proponeme algún torcido, ¿no? Ah. No, ningún torcido, no, señor. Vinimos porque Mr. Stein nos citó hoy aquí. Ah, ¿Stein lo citó acá? ¿Para qué sería? Pues eso es lo que nosotros quisiéramos saber, ¿cierto? Sí. Ala, yo pensaría que de pronto necesita quien te sostenga cuando te vas de para atrás, porque perdiste el negocio. Partí, güey, madre, no me hacen ninguna gracia los chistecitos mañaneros. Pero bueno, sí, quédense ahí sentaditos que paraditos se cansan. El gringo no debe demorar en aparecer porque el hombre es puntual. ¿Y ustedes qué? ¿Trajeron vaselinita o lubrican solitos? Gentlemen, Mr. Stein, nice to see you. Good to see you. Ah, hey, hey, see you. Uy, uy, uy. ¿Ves qué? ¿Vieron o no? ¿Ya aprendieron, no? Everybody say yeah. Un amigo, a friend. Gentlemen, Red X has come to a decision. Que han tomado una decisión. Excelente. Bueno, bueno. My people and I have carefully been through all the proposals. And we do think that Super Entrega y Courier Express are very interesting. Dice que su gente ha revisado las propuestas y que la de Carrillo y Mendoza es la más interesante. En otras palabras, Ferreira, que el negocio es nuestro. Aprende a traducir, Andresito. Esto es culpa suya, Galindo, solamente suya. Oigan, ¿y qué estará pasando allá adentro? Ay, ¿cómo está de crecido el Brian? Malo, malo está diciendo a esos manes que no, que tranquilos, que él despide cualquier cantidad de empleados con tal de quedarse con ese negocio. Uy, gordo, no sea rabón, mi parcero no es así. ¿Sí o qué, Romery? Pues yo ya ni sé, Miller. Como Brian ha cambiado tanto, pues que se puede esperar cualquier cosa de él, ¿cierto? Ay, sí, si vieran cómo me trató esta mañana. ¿Sí? ¿Me la trató mal? No, tranquilo, mi gordito, que no fue nada grave, pero... Bueno, pues que ahora lo importante es que ellos cierren el negocio con la gente de Redex, porque si no, vean, repailas para la empresa. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Buenos días, doctor López. Buenas. ¿Por qué no están trabajando? ¿Cómo le parece que hay en la sala de juntas? Está Andrés, Brian, la gente de Redex, los de Courier Express y los de Superentrega, para ver si cierran el negocio con la gente de Redex. Entonces, estamos esperando a ver qué. Even though Carrillo y Mendoza's proposals were well planned, we were intrigued by what Andrés told us last night. ¿Eh? Que le intrigó lo que le planteé anoche. We understand that it is important for the development of this country that we can generate employment instead of doing the opposite. ¿Qué piensan que para el progreso de este país lo más importante es generar empleo y no todo lo contrario? Maybe it's not the way Red X is used to doing business, but we're willing to take the chance with Mundo Express. Dijo Mundo Express, dijo Mundo Express, dijo Mundo Express, ¿qué dijo? ¿Cómo traduzca, traduzca? Que se va a dar la oportunidad con Mundo Express. O sea, es como... ¿Qué? ¿Tin, tin, 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 tin? ¿Sí, tin? Sí, yo sé, papi, cosita linda. Venga, le digo, venga. Good decision, good decision, very good, very good. Parcero, ¿sabe qué? No se va a arrepentir. Never, never in the life. ¿Sabe qué? Con usted para las que sean lo que usted necesite. No, que pida que Quintín le damos lo que quiera. A ver, ¿quién es el mico levantado? Sorry. ¿Quién? ¿Quién es el mico levantado para los negocios, ah? Creo que no iba a poder hacer esto. ¿Yotas? No, vea. Guten Tag, very guten Tag. ¿Sabe qué? Chupen y me dejan, ¿ah?